entretención, de buena onda también y de conexión a lo largo de nuestro país. Así es, queridísimo Yanka, y desde Chiloé nos trasladamos a Lota, a la Cuenca del Carbón, porque de ahí tomamos conexión con nuestro queridísimo corresponsal Mario Medina. Buenos días. Buen día, Mario. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, amigas y amigos de Tu Conexión Matinal desde la comuna de Lota. Les estamos ya acompañando, conectándonos en una fría mañana. Hay que decirlo, una fría mañana. Sí, está bien heladita la mañana acá en nuestra Cuenca del Carbón, después de habernos movido el piso durante la madrugada. Pero bueno, estuvo bien fuerte. De acá se movió fuerte. Ahora que estamos al lado del epicentro, en la octava región. Oye, ¿cómo está antes de entrar como en materia, Mario, cómo es la sensación de la gente luego del movimiento ahí? ¿Andan medio asustados? ¿Cómo es la cosa? ¿Se siente ahí? ¿Se murmura o no se murmura? Ayer, bueno, anoche, redes sociales y mucha gente, hoy día conversando en la mañana, y mucha gente muy asustada, pensaron que venía otra cosa más, porque fueron dos movimientos acá, uno sobre el otro, sin ruido, fue un golpe de una, y además estando muy cerca de Lonquimay también, donde fue este epicentro, así que la gente todavía hoy día ha sido como el tema de la mañana. Bueno, le mandamos un abrazo a la gente de Lota, igual a cualquiera, a todos nos asusta también estos movimientos repentinos. Cuéntanos, Mario, ¿tú tomas como familia alguna especie de arman algo en especial? ¿Cuál es la rutina, digamos, cuando se enfrentan a un movimiento telúrico? Bueno, lo primordial es reunirse siempre todos juntos bajo un mismo marco, y lo primero que yo hago es abrir la puerta principal para dejar, cierto, una vía de evacuación ante alguna emergencia, así que ahí tenemos muy como bien un plan de emergencia, y cada uno sabe lo que tiene que hacer ante un evento así, y cuando estemos todos juntos, por supuesto. Claro, así eso es lo importante, muy bien, armar el plan, así que muy bien, muchas Mario. Gracias. Oye, Mario, cuéntanos, esta conexión también es para hablar sobre una feria interesante, y a lo mejor para algunas personas que son más, no quiero decir la palabra viejo o vieja, sino más longevo. Persona mayor. No conectan mucho con estas temáticas. Cuéntanos un poquito qué es lo que pasó por allá. Así es, bueno, antes de entrar en materia, les quiero comentar que hoy me encuentro acá en el paseo peatonal, en el sector de Lota Abajo, a la parte céntrica, porque en breve minutos se va a llevar a cabo la inauguración y la entrega de 13 nuevos móviles de seguridad ciudadana para la comuna. Buena. Esto se va a llevar a cabo en un par de minutos más, por eso nos encontramos acá a nuestras espaldas para ya informarlo en el próximo despacho, pero eso es lo que se está llevando a cabo acá en la comuna de Lota a esta hora de la mañana. Oye, qué buenas noticias para la quinta compañía Bomba Valle Colcura, Mario, y también porque se está inaugurando una sala de guardia nocturna femenina. Exactamente, el día sábado, como lo hemos dicho, el fin de semana para nosotros también es trabajo, así que el día sábado fuimos a la dependencia de la quinta compañía Bomba Valle Colcura, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Lota, porque se inauguró la guardia femenina de esta compañía. Hay que recordar que la primera compañía cuenta con una guardia femenina y ahora la quinta compañía, mientras que el resto de las compañías son guardias mixtas. Un ícono importante para este sector de Colcura, en donde estuvo, cierto, presidida por el superintendente, estuvo también el director, y también hay que destacar que la directora de la segunda compañía, quien además es encargada regional de la Comisión de Género de Bomberos de Chile, así que estuvieron presentes también para inaugurar esta nueva sala de la Guardia Nocturna Femenina. Así que lo voy a invitar, Kate y Giancarlo, a revisar también las impresiones por parte de bomberos y, por supuesto, de la gente que tuvo como también algunas autoridades. Así que lo invito a revisar la siguiente nota. ¿Le parece? Revisemos, Mario. Bueno, para nosotros es sumamente importante apoyar, en este caso, a las bomberas de nuestra institución. Cuando asumimos nuestra responsabilidad de directorio general, lo enfocamos para poder desarrollar dependencias en condiciones para las bomberas y bomberos de nuestra institución. Como eso, hace poquito inauguramos la Guardia Femenina de la primera compañía y hoy nos toca, ¿no es cierto?, celebrar, porque estamos inaugurando el cuartel femenino de la quinta compañía. Creemos que esto es muy valioso para ella, para poder que entreguen un mejor trabajo hacia la comunidad. Esta es una inversión de un proyecto que presentamos a la Junta Nacional por cerca de 10 millones de pesos, y nosotros como Cuerpo de Bomberos incorporamos un aporte, ¿no es cierto?, de 5 millones 800 mil pesos, que esos fueron sacados
desde los fondos de recaudación de la empresa Parquímetro Bombero Lota. Como lo decía anteriormente, este es un nuevo hito nuevamente para nuestra quinta compañía Bomba Valle Colcura, para toda nuestra familia quintina, la comunidad y todas las bomberas que nos acompañan día a día y fortalecen más esta familia que nosotros llamamos quinta, donde esto viene en ayuda, o se puede decir, a mejorar las condiciones de guardia femenina y separar la guardia nocturna de varones que tenemos actualmente. Así que feliz, contento, un proyecto más que sumamos en nuestra compañía y esperar seguir trabajando para la comunidad y para nuestro querido Cuerpo Bomberolo. Bueno, como comentaba adelante, estoy muy contenta de que estas cosas se ya estén materializando, es decir, que los cuerpos de bomberos cada día estén más motivados en generar espacios que sean seguros para nuestros bomberos. El tema de equidad, si bien es cierto, hoy día se teme porque se piensa que es un tema de discusión de egos entre damas y varones, y eso no es así. El tema de la equidad, que es lo que es, justamente lo que hoy día estamos acá nosotros celebrando, inaugurando y bautizando, que es la Guardia Femenina, que es entregar la igualdad de oportunidades para bomberos y bomberas para que puedan cumplir de manera eficiente el rol hoy día en la comunidad. Bueno, para nosotros es un hito sumamente importante tener una guardia para nosotras que... si bien es cierto, yo llevo 9 años en la compañía y siempre habíamos tenido que compartir la guardia con los varones, y ahora con esta guardia para nosotros es muy importante para nuestra privacidad. ¿Qué más le puedo decir? Súper importante y súper contenta. Bien, ¿eh? Muy bien. Oye, yo tengo una duda, a ver si nos ayuda, sí. Mario. Cuando hablamos de esta separación, ¿cierto? Entendemos que en la guardia nocturna, cuando habían hombres y mujeres, dormían en el mismo lugar, se tenían que ir turnando, digamos, quién se acostaba primero, claro, pues, no sé. ¿Cómo lo habrán hecho? Como para poder entender un poco, ¿no? Esta separación y esta inauguración también. Claro, lo que pasa es que la guardia nocturna, hasta un tiempo atrás, era solamente por hombres. Cuando se incorporó ya perfecto. El tema de las mujeres, tenían que hacer turnos y ocupaban la misma habitación. Lugar, claro. Entonces, hoy en día, esta nueva administración de la superintendencia ha hecho que tengan también de manera conjunta hombres y mujeres, habitaciones por separado, para que los turnos o las guardias sean de manera mixta. Muy bien. Maravilloso entonces tener esa información desde Lota, ¿cierto? Con esta tremenda búsqueda de la equidad finalmente, Mario. Pero cuéntanos, porque no solamente tenemos esa información esta jornada. No, para nada, porque el fin de semana también seguimos en terreno. Y este fin de semana se realizó la Feria JIC, que significa que están todos los chicos de anime, otaku. Es un mundo cultural que ha ido dando la luz y claramente ha ido tomando fuerza y se le han ido entregando los espacios. Este fin de semana el gimnasio municipal se tomó las dependencias para esta celebración, con gente que venía tanto de Hualqui, gente que venía de Chiguayante, gente de Lota, Coronel, gente incluso de Santiago, todo presente acá en esta feria. Y nosotros fuimos, por supuesto, como siempre, estamos ahí en terreno y fuimos también a sacar una nota para que nos comentaran cómo ha sido también que los municipios abren las puertas de sus dependencias para que este tipo de feria y este mundo, ¿cierto?, pueda también tener su espacio. Así que vamos a revisar también esta entretenida nota con personeros invitados que estuvieron, como los close players que estuvieron invitados acá amenizando, pero música, concurso, premio al mejor disfraz, karaoke, baile de jazz dance. Oye, fue una jornada maravillosa, así que para no hablar más, vamos a revisar la siguiente nota que se llevó a cabo este fin de semana acá en la comuna de Lota, en el gimnasio municipal. Revisemos, a ver. Hola, nos encontramos en el gimnasio municipal de Lota Alto. La ilustre municipalidad de Lota organiza hoy Feria Geek, un espacio destinado a las pymes, a los cosplayers, a la comunidad otaku y geek, a participar de diversas actividades y concursos tales como cosplay, Candy Moment, Just Dance, etc. Queremos dar igual el espacio de agradecimiento al alcalde Patricio Marchal, alcalde de la comunidad de acá de Lota, por prestar nuestro espacio y permitir la visibilización de nuestro trabajo como cosplayers y el mundo otaku y friki que nos ha dado la oportunidad de crecer como cosplayers y darle este espacio tanto familiar a las diferentes comunas.
Consideramos relevante que se den estos espacios considerando la cantidad de gente que pertenece a la comunidad otaku, gamer, friki, como se le quiera llamar. Es un espacio cultural relevante y por ello estamos sumamente agradecidos de que se nos haya dado la oportunidad a todos, a expositores, pymes y cosplayers, de mostrar nuestro trabajo y compartir un buen momento aquí en Feria Geek. Invitarlos también a seguir a nuestras redes sociales de Feria.geek y Wandito Cosplay y Sutocos, que me acompañan en este momento. Muchas gracias. ¡Qué entretenido la Feria Geek! Hola, nos encontramos en el gimnasio municipal de... Oye, sí, Mario, tremenda instancia, sobre todo para conocer un poquito de todos los gustos de los jóvenes actualmente y poder conectar, ¿cierto?, a la comunidad con la juventud. Sí, una feria. Oye, lo que más me llamó la atención, la producción de los disfraces. Mucha gente, y hay una producción, pero maravillosa. Y un mundo increíble que tenemos que ir conociendo y que hoy en día se les va abriendo espacio. Y como te comentaba, es un mundo y recorren gran parte de nuestro país. Y este fin de semana estuvieron presentes acá en la comuna de Lota. Así que, hartas noticias e informaciones, porque por algo somos, como lo digo siempre, el matinal de las regiones. Pues, muy bien, Mario. Oye, pero aparte que también es súper interesante y súper sano también estas actividades, más bien artística, el tema de crear sus propios trajes y todo, mantiene la mente también ocupada en cosas positivas, cosas artísticas, así que es una buena manera de entretenerse como jóvenes, ¿no? Con el tema de los videojuegos también, con los animes, así que está muy entretenido. Qué bueno que la municipalidad pueda llenar y abrir espacios para este tipo de actividades. Muy, muy bien. Sí, y eso es lo bueno, que se está entregando el espacio, como siempre lo decimos, para la música, el arte, la cultura, para este nuevo mundo también, del mundo geek, anime, ¿cierto?, los otaku y mucho más. Así que acá se mueve, pues, ¿eh? En la Cuenca del Carbón, Lota Coronel, se mueven las informaciones, se mueven los espacios y nosotros se los mostramos a través de la pantalla de Tu Conexión Matinal. Si Mario se pudiera, oye, tú, ¿sí?, te puedes vestir de algún monito que veía, yo de Don Gato, cáchate. Ay, a mí me gustaría de Sailor Moon. Don Gato. Por el poder del Mario joven, po. Me encantaría, Mario. ¿Tú de qué? ¿Algún anime, alguna caricatura que te guste, que te gustaría alguna vez? Claro, sorpréndenos, a ver. Bueno, yo no soy mucho de los monos animados, pero me gustaría, ¿sabes de qué? De Batman. ¿Batman? Ah, ya, bien. No, otro level. Yo de Conde Pátula. No, 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 cachai. No. No los conoce, man. Eso me río. Los Picapiedra, ya. Yo ahí sí. Los Picapiedra. Ahí sí. Viste que sí veías monitos animados, Mario. Listo, pero muy bueno, bien. Eso es lo importante, ¿ve? Oye, Mario, quiero agradecerte. Vemos ahí atrás tuyo. ¿Hay movimiento, no? ¿O está todavía, están los vehículos nomás? ¿Está pasando algo? Están los vehículos. Falta que llegue la primera autoridad de la comuna. Y tenemos, vamos a ir a ver quién de carabineros, me imagino que va a ser el prefecto de Concepción, quien va a estar presente acá para hacer esta entrega de estos tres vehículos nuevos para poder ayudar al Departamento de Seguridad Pública de la comuna. Así que hoy en día que hace harta falta, porque la región del Biobío tiene un gran déficit en seguridad y se está trabajando en materia directamente con la Subsecretaría de la Prevención del Delito. Buenas noticias, Mario, ya que bueno, lo hemos visto en diferentes encuestas a lo largo de todo el territorio chileno, la importancia que verdaderamente significa a diario poder gozar de seguridad. Así que si vienen implementos y recursos extra para poder calmar un poco ese dolor en el fondo que siente la ciudadanía, bienvenido sea. Así que tremendas noticias que nos compartes hasta ahora del día. Así que ya para el próximo despacho vamos a tener las impresiones de lo que fue esta inauguración de estos móviles nuevos de seguridad para la comuna. Así que desde acá, desde la Cuenca del Carbón, los voy a dejar con la imagen entonces de estos nuevos móviles directamente para Tu Conexión Matinal, chicos. Y nos reencontramos en una próxima edición, un próximo contacto desde la comuna de Lota y Coronel. Muchas gracias, Mario. Que esté muy bien. Buena jornada. Y ahí están las imágenes. Mira los vehículos. Qué bueno, que sean bien aprovechados. Y que sean bien aprovechados, que sean cuidados también y que sean haber sacado el máximo provecho para su uso y para la ciudadanía, para la comunidad. De todas maneras que sí, así que le mandamos un abrazo de vuelta hasta la región del Bío Bío, desde el estudio de Tu Conexión Matinal. Le queremos agradecer que nos hayas acompañado este día, sí, porque la última vez no te despedimos. No te despedimos. Tienes toda razón. Yo hasta aquí llego, ¿no? Llegamos hasta las 11:30, no hay para más.
no tengo más que entregar. Tienes mucho que entregar. Mañana nuevamente Chanchihuahua nos acompaña a partir de las 8 de la mañana. Me despido yo, pero se continúa tu conexión matinal, por supuesto, hasta la 1 de la tarde. Queda muchísimo contenido, muchísima información que se ha trabajado con mucho amor para ustedes. Cata, que tenga buena jornada. Igualmente, Chanchihuahua, y nosotros continuamos aquí en tu conexión matinal. Le recordamos los números que aparecen en pantalla para que usted nos envíe diferentes datos curiosos, reportes desde su región y localidad. De vuelta, existe una fiebre del rosa en este momento porque se viene un estreno imperdible, Barbie, en el cine más cercano, así que vamos a estar un poquito. Te lo vas a tener, pero te lo voy a perder. Te lo contamos mañana, sin lugar a duda, desde la Perla del Norte llega la fiebre rosa, perdón, junto a nuestra Carito Salinas. Así que muchísimas gracias, Chanchihuahua. Nos vemos mañana. Un abrazo para usted que nos ve desde TVR. Una pequeña pausa y ya estamos de regreso.